las familias, espero que se encuentren muy bien. Por este medio, en este video, quiero compartir la socialización del desarrollo de nuestro círculo, ya que no podemos estar de forma presencial, lo vamos a trabajar en casa. Y la situación de aprendizaje que vamos a socializar es jugando con la bolsa de 1000 colores. Se recuerda que la situación de aprendizaje anterior era me divierto con los colores en mis manos. Entonces hicimos que los niños con trocitos de tela y con pintura pudieran estampar las huellitas de diferentes colores, específicamente los colores primarios que son verde, azul y el rojo, que se considera que de estos colores sacamos la mezcla y combinación de los demás colores que nosotros conocemos. Hoy, este día, tenemos una actividad en la cual yo les había solicitado que pudiéramos elaborar un payaso a su creatividad, con materiales pueden ser cartulina, pliegos de papel bond e inclusive con cartón. En este caso, me corresponde presentar mi humilde verdad payaso bocón, el cual está hecho de diferentes materiales. Pero también les he solicitado pelotitas de colores y globos. Tengo aquí unas argollas, pero en caso de no tener en casa argollas, podemos utilizar con cartones de huevo, que también podemos utilizarlos de una forma separada para que los niños puedan saltar en ese obstáculo. Les explico, con la bolsa de 1000 colores lo que queremos hacer, si no tenemos pelotitas, podemos utilizar globos, principalmente de los colores primarios o de los colores que ustedes tengan en la mano. Vamos a solicitar al niño, en este caso vamos a utilizar 3 juegos. En el primer juego vamos a solicitar unas pelotas que tenemos por acá, tenemos diferentes colores. Le vamos a solicitar al niño, usted como padre o encargado, le va a solicitar al niño que elija un color, puede ser el rojo, el celeste, amarillo o verde. Cuando usted le diga, mi amor, vaya por la pelotita o el globo rojo, el niño va a estar en un recipiente, todas las pelotas o globos juntos, las tomamos, el niño tiene que mencionar el color, así como usted se lo ha mencionado. Pasamos en el primer juego, el niño va a lanzar la pelota en el payaso bocón. Por eso les he solicitado que a la boquita del payaso se la recorten con una tijera o con una navaja en caso, ¿verdad?, de quienes no tengan una tijera en la mano. La vamos a lanzar de esta forma, a manera que caiga dentro del payaso bocón. Y así lo podemos intentar varias veces, de manera que el niño comprenda los colores. Posteriormente, el segundo juego, vamos a utilizar los aros o las cajas de cartón de huevo y vamos a solicitar al niño lo mismo. Le pedimos que pueda seleccionar un color y el niño va a tomar, por ejemplo, le pedimos un amarillo, el niño va a tomar la bola amarilla y va a ir saltando de esta forma. Y al llegar al último obstáculo, desde acá, el niño va a lanzar la pelota hasta que entre al payaso bocón. Y posteriormente, nuestro tercer juego se llama las estatuas de marfil. Simplemente vamos a jugar con los niños a las estatuas de marfil. El canto dice así. Las estatuas de marfil son aquí y son allá. 1, 2 y 3 y ya. Y nos quedamos en una posición como estatuas, los padres con los niños, a manera de que nos podemos quedar estáticos haciendo una forma chistosa. El que se mueva pierde, ¿verdad? Y posteriormente pasa a bailar lo que es la gallinita. Luego finalizamos con ese canto. Y compartimos con los niños qué fue lo que más les gustó de este juego. Les preguntamos y no olviden felicitarles. Para la próxima semana nos vamos a preparar para la situación de aprendizaje que se llama Soy un deportista. Favor, asistir con ropa cómoda y tenemos una pequeña sorpresita para sus niños, el cual necesito que traigan un pequeño traje para que puedan ellos ir bañados. ¿Por qué? Tenemos una pequeña sorpresita porque la idea es que los niños puedan ser como atletas, ¿verdad? Vamos a utilizar juegos como fútbol, baloncesto, vamos a hacer un baile y también vamos a nadar. Así que preparados para que sus niños puedan venir súper cómodos y puedan disfrutar de esa divertida tarde que vamos a tener preparada para ustedes. Muchísimas gracias, familia, ha sido un gusto y hasta la próxima.